¿Qué tal? Me da gusto saludarles a través de este espacio informativo. Estamos en tenosiquetv.com, el portal informativo de la región de Los Ríos. Como siempre, me da gusto saludarles a través de este espacio de noticia. Tenemos la agenda informativa. Desde luego, hoy en Tenosique fue un acontecimiento bastante interesante, ya que se tuvo el segundo festival del queso artesanal aquí en el municipio de Tenosique. Vamos a tener imágenes y la información con respecto a esto. Desde luego, tuvimos la visita de muchas autoridades. Vamos entonces a iniciar recordando usted que este programa de noticias es patrocinado por Zapatería Superahorro, la zapatería que se encuentra detrás de la Iglesia Católica en la calle 28, ofertando como siempre calzado de buena calidad para niños, para niñas, para damas, para caballeros y desde luego para aquellas personas que le gusta el campo, calzado para el campo y calzado para la industria. Recordemos usted que Zapatería Superahorro se encuentra detrás de la Iglesia Católica en la calle 28 y desde luego hay un departamento especial para las damas donde va a encontrar bisutería, va a encontrar pues bolsos, va a encontrar sandalias, zapatillas, todo especialmente para aquellas damas que les gusta vestir muy elegantemente. Y desde luego nuestro patrocinador oficial como es la carnicería, supercarnicería Leti, la mejor supercarnicería en la región de Los Ríos, ofreciendo como siempre carne de res, de novillo y carne de cerdo de buena calidad. Recuerde usted, dos locales, uno en el interior del mercado Benito Juárez de la calle 28 y otro en el exterior del mercado Manuel Batret Bautista de la colonia Pueblo Nuevo. Dos locales de carnicería Leti, ofreciéndole de temprana hora, desde las 5 de la mañana, la familia Nahuatl Herrera está ofreciéndole la calidad en sus carnes de res y de cerdo. Vamos a iniciar entonces con el pronóstico del tiempo. Tenemos ya que habrá lluvias fuertes en Tabasco, continúan las lluvias. También aquí tenemos la información que la onda tropical número 16 se extiende al sur de la costa de Colima, ocasionando la propagación de nublados con lluvias muy fuertes. También tenemos la información con respecto a que en las costas de Guerrero y Michoacán, con un 20% de potencial para el desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Además, el otro canal de baja presión se extiende sobre Tamaulipas y el norte de Veracruz, generando pues vientos fuertes con racha de 60 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Desde luego, la adhesión de aire cálido hacia el noroeste y norte de la República va a favorecer intensa onda de calor sobre la mayor parte del país, con temperaturas máximas que alcanzarán los 40 a 45 grados centígrados en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y de 30 a 40 grados en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Queremos aprovechar también, antes de pasar a las noticias, queremos aprovechar aquí, pues mandar un saludo a la señora Aurora Morales le manda saludos a sus padres, Amalia y Mancho Morales Santos, desde Ojinaga, Chihuahua, que viven en la colonia Fonapa. Pues ahí está, Aurora, con mucho gusto, le mandamos este saludo a tus padres, la señora Amalia y el señor Mancho Morales Santos, que viven en la colonia Fonapo. Ella está viviendo allá en Ojinaga, Chihuahua. También queremos mencionar que hoy, precisamente, hoy 25 de julio del año 2014, que estamos pasando estas notas informativas, pues hoy viernes, nuestro compañero camarógrafo del Honorable Ayuntamiento de Tenosique está cumpliendo 50 años de edad, y Pedro Elías Rodríguez está celebrando sus 50 años, es más, lo compartió con todos sus compañeros de los medios de comunicación y también donde presta su servicio en comunicación, en coordinación con todos los compañeros de ahí, del Honorable Ayuntamiento. Pues muchas felicidades a Pedro Elías, ya nos invitó el pastel, ya estuvimos ahí con él compartiendo un buen ratito, esperemos que la siga pasando bien. Vamos entonces a iniciar con las noticias que tenemos aquí. Desde Emiliano Zapata, nuestro compañero Robert Rodríguez Domínguez nos dice que depredan en la región de Los Ríos a especies en peligro de extinción. Debido a la falta de empleo en el agro zapatense y a la difícil crisis económica que atraviesan un sinnúmero de campesinos en este municipio, una gran parte de ellos se han dedicado a la búsqueda de quelonios en ríos, arroyos, estanques de agua dulce, lagunas, con el fin de buscar un sustento económico o llevar un poco de alimentos para sus familias. Por ello se ha disparado rápidamente la cacería ilegal y a su vez la demanda de icoteas, tortugas, guauos, pochitoques y toda la extensa variedad de estas especies
especies, la cual es muy consumida por la clase pudiente en restaurantes y casas particulares de la cabecera municipal, ejemplares que alcanzan un precio que fluctúa entre los 100 y 1000 pesos de acuerdo al tamaño de cada uno. Pues fíjese usted que esto es bastante, bastante perjudicial para la ecología y sobre todo para las especies en peligro de extinción. Esto está ocurriendo desde luego en toda la región de los ríos. Desde luego hay comunidades como el Pochote, el Jobal, Concepción, Tres Letras, Poquicú, Corozal, Paso de San Román, Villa Chablé, Nuevo Pochote, la isla Boca del Chacamax, ya que en ocasiones las especies en peligro de extinción son vendidas en la cabecera municipal, comentan los pobladores de esos lugares. Bueno, ahí está la información que tenemos al respecto. Y también queremos comentarle a usted que hoy fue la inauguración del segundo festival de queso artesanal aquí en el municipio de Tenosique. El festival que inició el día de hoy, alrededor del mediodía, pues se va a exponer 35 tipos de quesos de diferentes partes del mundo, de los cuales 4 de ellos son tabasqueños, de tal manera que esta mañana el presidente municipal Carlos Alberto Vega Celorio con el gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez, bueno, pues dieron el corte de listón inaugural en compañía desde luego de el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del estado de Tabasco, Gustavo Rodríguez, coordinador de turismo, así como embajadoras y la Flor de Oro Tabasco, cortaron el listón inaugural del segundo Festival del Queso Artesanal 2014. El festival que inició el día de hoy va a estar exponiendo más de 35 tipos de quesos de diferentes partes del mundo, de los cuales 4 de ellos son tabasqueños, y va a concluir desde luego este domingo 27 de julio, donde además habrá diferentes actividades para toda la familia. Habrá culturales, habrá conferencia, habrá exposiciones, vale la pena visitar. Fíjese usted que hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de ver cómo confeccionaron las damitas que ahí estaban elaborando la quesadilla más gigante, de tal manera que fue un momento especial porque se elaboró en la presencia del contador presidente municipal de Tenosique, Carlos Alberto Vega Celorio, y desde luego el gobernador del estado Arturo Núñez y otras personalidades que vinieron de diferentes lugares del municipio de Junuta, Emiliano Zapata, de Balancán y desde luego de Tenosique. Aquí estuvieron compartiendo esta experiencia tan agradable. Bueno, pues este segundo Festival del Queso Artesanal es un esfuerzo que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del estado de Tabasco en coordinación con los ayuntamientos, institutos y empresarios de la industria ubicados en la zona de los ríos, que comprende los municipios de Balancá, Emiliano Zapata, Conuta y Tenosique. El festival busca promover las vocaciones productivas de la región, la cultura, la gastronomía y el turismo rural, considerando como eje temático la variedad, originalidad de los quesos producidos en esta zona de Tabasco. Pues hay que ir. Le invitamos a usted para que asista y desde luego es una rica experiencia llena de textura y sabor. Ahí dan hasta muestra con un palillo, va usted probando los quesos que usted quiera en los estanquillos o donde están exponiendo, y también para que usted pueda comprar el queso que usted quiera. Hay desde luego desde de 25 pesos hasta de 500 pesos. Bueno, gran variedad de precios y gran variedad de gustos y gran variedad de textura de los quesos que ahí se están exponiendo en este segundo festival. Perdón, en este segundo festival del queso en el municipio de Tenosique. Bueno, tenemos aquí precisamente las palabras del contador Carlos Alberto Vega Celorio y después las palabras del gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez. Asimismo, agradezco la presencia del licenciado Gustavo Rodríguez Rosario, secretario de Desarrollo Económico y Turismo, la licenciada Patricia Mitrón García, titular de voluntariado de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, a la señorita Daniela Fernández Martínez Gómez, Flor Tabasco 2014, a mi colega contador Pedro Arguello Hernández, presidente municipal de Balancán, licenciado Pedro Jiménez León, secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Licenciada Carla Nahuatl Herrera, embajadora de nuestro municipio de Tenosique. Licenciado Leopoldo Díaz Aldecoa, delegado.
Emilio Castro Erwan, presidente de la Asociación de Productores de Queso de Balancán, al licenciado Patricio Morel Pérez, delegado regional del gobierno del estado de la zona de Matucana, nuestro amigo el médico veterinario socialista del Cid de la Cruz Diego, presidente de la Asociación de Regional de Tabasco, a la enfermera María Cristina Cantero Calderón Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Social, al médico veterinario Carlos Hernández Reyes, delegado de Zagarpa en Tabasco, al ingeniero José Armando Paz Morales, rector de la Universidad Politécnica Norteamericana. Saludo también a nuestros amigos presidentes municipales, licenciado Antonio Solavera, contador Fernando Peralta Juárez, contador Antonio Mazo Fuentes, igualmente a licenciado Jorge Enrique Estrada Correa, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Palenque, Chiapas, que por aquí está con nosotros también, a la maestra Maricarmen Bravo Méndez, rectora de la UT, Universidad Tecnológica de Tumacinta, y en representación del general de brigada Roberto García Cortés, comandante Roberto Díaz Ruelas. Antes que nada, agradecemos a los bacaleros de Tenosique la oportunidad de este espacio tan tradicional como es la finca Victoria para la realización de este evento, a todos los medios de comunicación. Del mismo modo, agradezco la asistencia de expositores, productores de queso de Tabasco, igualmente a los artesanos, empresas de la industria del queso, universidades y de la industria gastronómica, quienes hoy tendrán la oportunidad de presentar sus productos, promover sus raíces y riqueza cultural. También a todos los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, a los regidores y directores de este ayuntamiento de este municipio. Y muy en especial a todos los ciudadanos que nos visitan de diversos lugares de la República Mexicana y de nuestro estado, que se han dado cita el día de hoy. Esperamos que disfruten al máximo este festival. Sean ustedes bienvenidos y gracias por su visita a Tenosique. Quiero iniciar subrayando que este segundo festival del queso artesanal solo pudo ser posible gracias a la incansable labor del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en coordinación con los ayuntamientos de la zona de Los Ríos, cuya finalidad principal es promover y fortalecer las vocaciones productivas vinculadas con la producción de queso artesanal, impulsando en conjunto nuestra cultura, nuestra gastronomía y el turismo. Este evento se ha constituido como la celebración gastronómica más importante de la zona de Los Ríos y va cobrando forma para constituirse en un evento nacional e internacional, igual que todos los eventos emocionantes que atrae el turismo en esta zona, y contribuyen además a la derrama económica significativa para esta región de Tabasco. En esta oportunidad y en esta región del trópico húmedo de Tabasco, aprovechamos para refrendar nuestro agradecimiento y respaldo al gobierno de la entidad que dirige nuestro gobernador, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, por impulsar la producción y comercialización del queso artesanal en la región de Los Ríos. Además, por promover estrategias y acciones que fomentan los lugares turísticos con los que cuentan los municipios de Tabasco, a través de eventos como el Festival de Chocolate, próximamente el Festival de Nación, y bueno, y este festival importante del queso artesanal. Esto, todo esto con la finalidad de que los turistas conozcan y disfruten sus bellezas naturales y sostengan una derrama económica que eleve los niveles de vida de la población a través del desarrollo sustentable del sector turístico. La Feria del Queso tiene como misión ofrecer al público local y turistas quesos tabasqueños producidos artesanalmente junto con experiencias culturales de la más alta calidad, danza, música, gastronomía, conferencias y otras actividades culturales que propicien la convivencia y promuevan la labor de productores tabasqueños. Tenosique se viste de gala y está de fiesta al contar con 67 expositores productores de queso de Tabasco conocidos en la región por su alta calidad y para todos los gustos. Al igual participan 54 artesanos procedentes
centro, Comacalco, Alfa de Méndez, Macajuca, Acotapa y de este municipio. Empresas de la industria del queso, universidades especialistas en gastronomía y chefs reconocidos a nivel internacional. El programa de estos tres días incluye eventos culturales, gastronómicos, exposiciones artesanales que podrán disfrutar en familia y premios significativos que seguramente rebasarán las expectativas alcanzadas el año anterior. Invitamos a todos a ser parte de este festival y a mis amigos paisanos de Tenosique les pido su cordialidad y disposición de contribuir al desarrollo de esta zona. Muchas gracias y que sea para bien de todos. Bienvenidos a la región de Los Ríos. Bueno, ya escucharon ustedes las palabras del presidente municipal de Tenosique, Carlos Alberto Vega Celorio, con respecto a la invitación que está haciendo en estos días, que será el segundo Festival del Queso, donde 67 expositores del queso muestran la gran habilidad para elaborar quesos de diferentes maneras y desde luego de diferentes sabores. También queremos recordarle a usted que serán los días 25, 26 y 27, hoy es 25, así que sábado y domingo hay que disfrutarlo con la familia allá en Petunia, en la finca Petunia, que por cierto, pues hay mucha seguridad, hay vigilancia, está bien controlado por Protección Civil, Seguridad Municipal, desde luego para que todo sea bien controlado. Puede pasarse pues una tarde, un día agradable allí en la finca Petunia en estos días del segundo Festival del Queso. También queremos mencionar que esta muestra gastronómica es del queso aquí en Tenosique. En otros lugares, por ejemplo, desde Paraíso, Tabasco, trajeron muestra gastronómica del ostión. Allá también en Paraíso, Tabasco hacen su feria del ostión. Desde luego también la feria del chocolate se hace también en Tabasco, en Comalcalco, en todos esos municipios que pues hacen sabroso chocolate, también es feria del chocolate. Desde luego, en este evento se contó con la presencia de la tradicional y milenaria danza del Pochó, que se bailó como reconocimiento a lo que es nuestro aquí en el municipio de Tenosique, y también estuvieron los tamborileros ejecutando música tabasqueña para todos los visitantes. Algunos degustaron, por ejemplo, nuestro productor y director del programa TenosiqueTV.com degustó con muchas ganas los exquisitos platillos de ostión que ahí estaban obsequiando las personas que vinieron desde Paraíso para darlo como muestra gastronómica. Bueno, vamos a tener entonces ya las palabras del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador del estado de Tabasco, en esta exposición de la Feria del Queso en Tenosique. Extranjeros que nos visitan, me da mucho gusto esta oportunidad que no pude tener el año pasado por alguna cuestión imprevista que se me presentó en la agenda, pero acompañarles en este arranque del segundo Festival del Queso acá en Tenosique. Es una iniciativa emprendida conjuntamente por los productores, las cámaras empresariales y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y por segunda ocasión con la gentil anfitrionía del honorable Ayuntamiento de Tenosique. Que haya mucho éxito para todos en este segundo festival. Empiezo por saludar a mi amigo, el contador público Carlos Alberto Vega Celorio, presidente municipal de Tenosique, a quien aprecio mucho sus palabras de bienvenida. Al contador público Pedro Arguello Hernández, presidente municipal de Balancán. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. En representación de su esposo, el presidente municipal de Conuta, Felipe Torres Arias, nos acompaña la profesora Vidú Ballina de Torres, presidenta del DIF municipal de Conuta. Saludo al secretario de Desarrollo Económico y Turismo, al licenciado David Gustavo Rodríguez Rosario. Al licenciado Pedro Jiménez León, secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. En parte su presencia aquí obedece al esfuerzo que estamos haciendo para apoyar al ingenio
para que pueda repararse y pueda seguir operando en esta importante zona productora de caña del estado de Tabasco. Saludo al teniente coronel de caballería Roberto Díaz Ruelas, en representación del comandante de la 38 zona militar, mi amigo el general Roberto García Cortés. Saludo al delegado de la Zagarpa, el médico veterinario socialista Carlos Hernández Reyes. Al licenciado Leopoldo Díaz Aldecoa, delegado federal de la Secretaría de Economía del Estado. Al arquitecto Jorge Francisco Navarro López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco. A la enfermera María Virginia Campero Calderón Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Social. A Emilio Castro Eguan, presidente de la Asociación de Productores de Queso de Ancalá. Y también agradeciéndole mucho sus palabras. Al médico veterinario zootecnista Agustín de la Cruz Priego, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco. Al maestro José Armando Paz Morales, rector de la Universidad Politécnica Metropolitana. Al ingeniero Carlos Fernando Mayo González, subsecretario de Fomento. A las pymes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Al licenciado Agustín de la Cruz Paz, coordinador general de Turismo. Al licenciado Patricio Mover Pérez, delegado regional de Gobierno del Estado para la zona de los ríos y Macuspana. A nuestra flor Tabasco 2014, Daniela del Carrero Martín Gómez. Muchas gracias por su compañera, Daniela. A la licenciada Carla Nahuas Herrera, embajadora del municipio de Tenosique. Al licenciado. Ya escuchó usted al gobernador del estado de Tabasco, hizo mención de las autoridades que estuvieron presentes precisamente en el corte del listón inaugural en la finca Petunia, precisamente en la gran palapa de la finca Petunia, con la presencia de muchas personas de mayormente de todo el estado de Tabasco y desde luego de muchas partes, y además hizo un recorrido por todos los stand de donde se veía la exposición de los diferentes quesos, una gran variedad, artesanías, bueno, tantas cosas, vinos que, por ejemplo, un vino muy peculiar que se está haciendo aquí en el municipio de Tenosique, el de Pitaya, y de tal manera que esto es bastante atrayente, bastante atractivo, agradable saber que los tabasqueños también están poniendo parte de su interés y habilidades artesanales para hacer cosas buenas en beneficio de la propia comunidad, de tal manera que esto continúa. Recuerde usted, sábado y domingo hay que disfrutarlo con la familia. Aquí en Tenosique, visítenos, va a pasar usted un momento agradable. Recordemos que va a haber culturales, habrá danzas, bailables, exposiciones, también habrá oportunidad de probar los quesos que ahí también se están exponiendo en este segundo festival del queso en el municipio de Tenosique. La danza del pocho, los tamborileros, la famosa quesadilla que estuvo enorme, también se pudo apreciar cómo lo elaboraron. Desde luego también se degustaron
algunas quesadillas que elaboraron estas personas que lo dieron en la gestión de Paraíso. Bueno, tantas cosas que se ven y se pueden observar ahí en este segundo festival del queso en Tenosique de Pino Suárez, Tabasco. Mañana, sábado y el domingo estarán todavía ahí. Desde luego quedan invitados a todos aquellos que nos ven a través de Face. Y un saludo para todas las personas que nos mandan saludos para sus familias y aquellos también que nos ven a través de tenosiquetv.com. Y desde luego recuerde usted que Zapatería del Ahorro, como siempre, ofreciéndole calzado de buena calidad y a buen precio. Y la Super Carnicería Leti, como siempre, ofreciéndole carne de res, de novillo y carne de cerdo de buena calidad. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de tenosiquetv.com. Hasta pronto.